los judíos? Queridos amigos de Refugio Zabala TV, tenemos aquí un invitado de excepción, una vez más, un asiduo ya del plató de Refugio Zabala TV, que es Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Que es el presidente, a ver si lo voy a decir bien, del Centro Español de Sindonología. Correctísimo. Ahí queda la cosa. Exacto. Bueno, estamos en Jueves Santo, un día muy especial, y te tenemos aquí y vamos a aprovechar para trasladarnos al cenáculo. Al cenáculo donde Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, celebra la última cena, es el lavatorio de pies, en fin. ¿De quién era el cenáculo, por cierto? Pues eso es una cosa muy interesante, porque cuando Jesús sube a Jerusalén, dice, id a Jerusalén, les dice a los apóstoles, a los discípulos en general, esto, id a Jerusalén, veréis un hombre que lleva un cántaro con agua, y allí donde entre, seguidle y preguntad al dueño de la casa dónde está la sala donde coma la Pascua con mis discípulos, y él os enseñará una habitación grande en el piso de arriba y amueblada. Eso es casi literal, pues lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿pero eso qué quiere decir? Que es un señor rico, porque es un hombre que tiene... tiene sirvientes, porque un hombre que iba con un cántaro a la fuente es un sirviente, porque eran las mujeres que iban por agua a la fuente, es un sirviente, por tanto. Segundo, una habitación grande en el piso de arriba, es decir, es una habitación en una casa con dos pisos, que eso estaban solo en torno al Palacio Real, por tanto, persona pudiente económicamente. Y además dice amueblada, es decir, al estilo romano. Yo no he visto ninguna película de que hable de la pasión de Cristo donde salga el cenáculo como dice el Evangelio, porque estaban tumbados a la mesa. Eso es, me interesa mucho que precises eso, Jorge Manuel. Tumbados, ¿qué significa eso? Bueno, es que la gente de nivel económico alto en Jerusalén estaban romanizados, y entonces ellos se tumbaban a la mesa, es decir, se apoyaban en el brazo izquierdo y comían con el derecho, y entonces eso era bastante incómodo, pero eso explica que lo que dice el Evangelio, es decir, que Juan se recostó en el pecho de Jesús. Claro, ¿cómo puedes hacer esto? Hombre, si hubieran estado sentados en sillas verticales, pues lógicamente es muy raro que haga eso. Sin embargo, si están tumbados, Juan estaría delante de Jesús, dijéramos, y solamente tirándose hacia atrás, el cuerpo, su cabeza queda aquí, y entonces él puede hablar. ¿Cómo se llaman los bancos sobre los que estaban reclinados? Pues normalmente eran triclinios. ¿Triclinios? Triclinios, cuando eran, es porque había, dijéramos, 4, 4 y 4, más o menos. 4, 4 y 4. Más o menos, sí, pero sobre todo eran tres lados. Y las mesas tenían en el centro, se dejaban esos divanes, dejaban pues un paso para que el que estaba sirviendo pudiera acercarse y todo el mundo podía comer. Lo que es curioso es que podemos saber cómo estaban sentados a la mesa. Es decir, sabemos por lo menos cuatro personajes. Sabemos que estaba Jesús, no en el centro como para hacerse la foto, que eso es lo que nos suelen representar en los artistas, sino que estaría en la parte más alejada. ¿Hablas de Leonardo da Vinci, por ejemplo? Sí, o de muchos. O por ejemplo, el que es el cuadro de Juan de Juanes,
que es más eucarístico que el de... Que estamos viéndolo ahora sobreimpresionado en la pantalla. Exactamente. El cuadro de Juan de Juanes. Este tiene además ahí, está pintado el Santo Cáliz de Valencia, porque es del siglo XV y en aquel momento el Santo Cáliz estaba en Valencia y es un pintor valenciano, Juan de Juanes, el bueno, que recoge... Perdona, tiras hacia tu tierra, ¿no? No, bueno, tiro a la realidad. O sea, ahí es que este cuadro, el de Juan de Juanes, yo lo he visto en todos los sitios, en Oriente, en sí, Israel... Cierto. Y tal. Y sin embargo, el de Leonardo da Vinci no está en una iglesia, sino en un refectorio, es decir, un sitio para comer, y representa el momento en que Jesús dice: uno de vosotros me va a traicionar. Y no está con el santo, no está con el grial. Coméntanos el cuadro que estamos viendo de Juan de Juanes. Bueno, pues lo que decía, es muy típico que estén todos en una cara de la mesa, como si fueran a hacer una fotografía, todos colocados, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí sí que se refleja en la institución de la Eucaristía, por eso está el cáliz de Valencia en concreto, con las asas, pero claro, las asas y todo eso es el relicario que se añadió a partir del siglo XI. Pero en cualquier caso, pues por lo menos, como digo, es eucarístico, porque recoge ese momento de la institución de la Eucaristía, ¿no? La última cena fue realmente una Pascua. Ahí hay una discusión bastante considerable entre los especialistas. Hay quien dice que fue una Pascua, pero lo que está, y otros dicen que no, que exactamente, bueno, hay diversas, no vamos a entrar en discusiones ahora porque nos llevaría muy lejos, pero hay una cosa que está clara, y es que Jesús utiliza los instrumentos de una Pascua judía para instituir la Eucaristía, y hace tres cosas insólitas, que son: uno, el lavatorio de los pies, que eso solo lo hacían los esclavos. Entonces, que de repente el maestro se ponga a lavar los pies a los discípulos, claro, es una cosa increíble. Por otra parte, instituir la Eucaristía, dice: esto es mi carne, esto es mi sangre, que eso es insólito absolutamente, porque hay que tener en cuenta que cuando se celebraba una Pascua judía, eso era un rito. Sheder de Pesha quiere decir rito de Pascua. Y es un rito. Esto, ahora hay muchos sacerdotes que han perdido un poco el norte y creen que tienen que hacer un espectáculo en cada misa. Yo acabo de estar ahora en Suiza y es increíble. El sacerdote que me llamó para dar varias charlas decía que allí, dice, tú entras en una misa y puede pasar cualquier cosa porque no sabes lo que va a hacer el sacerdote. Y yo le decía, eso es un concepto erróneo, porque precisamente la institución de la Eucaristía surge en un contexto ritual, y en un rito el cura o el que está celebrando no puede inventar cosas. El único que lo hace es Jesús, porque sabe lo que quiere hacer. Entonces hace lo del lavatorio de los pies, que es una cosa insólita. Segundo, lo de: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que eso no lo hubiera dicho un judío nunca. Por eso es normal que los apóstoles se acordaran, porque es una frase, son frases tumbativas que eran impensables, ¿no? Y luego la tercera cosa es que no toma la cuarta copa, que es la copa del final, que pone fin a la... A ver, vamos a ver. Explícanoslo, porque tú te lo sabes, vamos, claro. De memoria. ¿Qué es eso de la cuarta copa? Se toman cuatro. Sí. Bien, desde la primera hasta la cuarta, explícanoslo. La primera copa es la de bendición, o la de santificación se llama. La segunda... Eso es durante la cena. Vamos a ver, está bien. Un rito pascual consiste en, primero, una serie de oraciones, y se bendicen dos copas rituales, que son la de salvación y la de santificación. Después se cena normalmente, y después, acabada la cena, como dice en la misa, acabada la cena, tomó el cáliz. Claro, ¿por qué no dice qué cáliz? Porque es el cáliz ritual tercero, que es la tercera copa, que es la que se llama de redención, pero lo llaman los judíos de redención, ¿eh? Y luego concluye todo el rito con una cuarta copa, que se llama la copa de la consumación, donde el que está celebrando la Pascua lo que dice es que se ha cumplido todo, es decir, se ha realizado todo de acuerdo con la voluntad de Dios, es lo que significa, ¿no? Es impresionante. ¿Y el cáliz de Valencia qué es, la tercera o la cuarta? Pues probablemente la tercera. La tercera copa, ¿no? Sí, o sea, sabemos, por ejemplo, que lo de las cuatro copas está perfectamente ritualizado y puesto por escrito cuando se destruye el templo de Jerusalén y tal, pero cabe pensar, teniendo en cuenta los rituales que son los judíos, que eso ya se hacía antes, ¿no? Es decir, que aunque no tengamos una... no se puso por escrito y se cerró completamente, se blindó el rito, pues, pero pensamos que ya se hacía antes, ¿no? Entonces, pues eso, es decir, acabada la cena, tomó el cáliz. Y ahí Jesús, bueno, en una Pascua normal, dijéramos que se bendice el pan antes de la cena, pero se guarda una parte que se llama la cofimán, que es una parte de pan que se deja para la tercera copa. Entonces, esa puede que fuera el momento en que Jesús hace la institución, sobre todo, de la copa. El cáliz tiene mucha importancia porque
Yo esto no lo he oído en nadie, porque yo soy profesor de contratos en la Facultad de Derecho de Valencia, y entonces, claro, me llama mucho la atención, porque había una institución de derecho romano que era la... ¿cómo se llamaba esto? Buah, no me saldrá la palabra, pero da igual, ya saldrá. Era una institución por la que un contrato se renegocia, podemos decir, ¿no? Es decir, que ahí tenemos una novacio, eso es la palabra que no novacio. Me salía. La novacio era la novación, que hoy día existe todavía, pero ya estaba en el derecho romano. Y la novación significaba, de ahí viene la palabra renovar, pues es una renegociación de un contrato. Y hay que tener en cuenta que Jesús lo que hace es renegociar el contrato con el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, la promesa de que se da a Abraham, de que Dios estará con él y será padre de una nación, de un montón de naciones y tal. Y por otra parte, la promesa que se hace a David de que tendrá un descendiente que reinará para siempre, pues todo eso es la alianza de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Pero Jesús hace una renovación, una novacio. Y esa novacio es... pues renegociar, cambiando alguna cosa del contrato, pero el contrato significa, o sea, no es un contrato nuevo, sino el mismo. Entonces, por eso lo de, este es el cáliz de la nueva alianza, pero es la eterna, pero es... Entonces, ahí claro. Los teólogos que no saben derecho se regresan un follón. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es la misma alianza? ¿Es otra? ¿Ha cambiado la alianza? No, es una renegociación de la alianza. Pero claro, la renegociación de la alianza solo la puede hacer el autor. Es decir, si tú vas al banco y dices, quiero renegociar la hipoteca de mi suegra, va a decir, pues que venga su suegra, que es parte, usted qué te dice, o sea, tú no es nadie, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice esto, se está colocando en lugar de Dios. Yo de niño preguntaba, ¿y cuándo, dónde dice Jesús que sea Dios? Pues ese es un momento clarísimo, solo Dios puede renegociar la alianza con el pueblo de Israel. Entonces eso es muy importante, ¿no? Qué interesante es esto que estás uh-huh. comentando. Pero luego la cuarta copa, hay dos evangelistas que son Mateo y Lucas que dicen que uno dice que Jesús afirma no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en mi reino, y otro que dice que cantados los salmos salieron. Entonces, si sabes cómo funciona la Pascua judía, los salmos se cantan antes de bendecir la cuarta copa. Y entonces parece que los dos dan a entender que no se tomó la cuarta copa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues una cosa que los católicos han entendido siempre, ahora no lo tienen muy claro, pero lo han entendido siempre, y es que la Pascua cristiana, es decir, la institución de la Eucaristía, empieza en la última cena, pero acaba en la cruz. Porque el cáliz de consumación es la promesa de la tercera copa, es decir, moriré y derramaré mi sangre para el perdón de los pecados, pues esa promesa no se puede cumplir hasta que no la ha realizado. Y Jesús puede decir, todo está consumado en la cruz, cuando le dan a beber vinagre con hiel, que eso... Es válido para celebrar la Pascua. Claro, normalmente uno no toma vinagre, pero podría serlo. Entonces Jesús, en el momento antes de morir, según San Juan, dice todo está consumado. Con lo cual, todo lo que es el rito pascual acaba, el rito cristiano, acaba en la cruz. Por eso no se puede separar la institución de la Eucaristía del sacrificio de la cruz. Claro, de hecho es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Claro, la Eucaristía, eso, ¿no? Pero eso dices tú porque tienes buena doctrina, pero hay gente por ahí que te dice que la última cena no fue una cena de amiguetes. Claro, exactamente. Claro. Entonces no puede ser. Sí, no, realmente, claro, es que es tremendo. O sea, uh-huh. se renueva, ¿no?, en el altar eso el sacrificio cruento claro. de Jesús en la cruz, ¿no? Volvemos al cuadro de Juan de Juanes, ¿es? Sí. Juan de Juanes, lo estamos viendo. Y ahí se identifica a Judas Iscariote. Uh-huh. Judas Iscariote, el apóstol que le entregó, el apóstol traidor. Uh-huh.
por cuya traición cobra 30 monedas de plata. Sí. ¿Qué pasa con esas monedas? ¿Quién era Judas? Pues Judas es un personaje que, según dicen los evangelios, llevaba la bolsa, ¿eh? Por tanto, era el que administraba. Pero es curioso, porque antes he empezado a decir que Jesús está sentado, digamos, en una esquina de la mesa, pero tiene delante a Juan y al otro lado a Judas. ¿Y cómo lo sabemos eso? Porque el puesto de honor lo ocupaba Judas y Pedro está en la otra esquina, es decir, justo al lado de la puerta, en el lugar del sirviente. Lo sabemos porque Jesús va lavando los pies, según el rito judío, pues, o sea, de mayor a menor. Y entonces el que está sentado el último es Pedro. O sea, Pedro está en el lugar del sirviente y Judas en el lugar del apóstol predilecto, nada menos. Es decir, el más querido es Juan, que está delante. Y cuando Pedro le dice dice el Evangelio, que le dice a Juan, ¿de quién está hablando? Cuando dice Jesús, uno de vosotros me va a traicionar, ¿de quién está hablando? Y entonces dice, claro, Juan se reclina, le pregunta a Jesús, claro, lo tiene al lado, y entonces él dice, aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Por tanto, para que se lo den la mano tiene que tenerlo al lado, a Judas. Eso es una cosa que llama mucho la atención porque nunca se representa así, ni en el cuadro que estamos viendo. Y esta situación, por cierto, me permite hacer un detalle. Ahora se dice, hombre, es que comulgar, hay que comulgar en la mano porque no es normal. Sí, es normal. Es decir, es un signo de cariño predilecto el que te den la comunión en la boca, que era lo que hizo Jesús con Judas. Es decir, que estuvo hasta el último minuto dándole el máximo cariño que podía. Cierto. Bueno, entonces, este Judas, pues es un personaje curioso, ¿no? Es decir, hay una discusión sobre si se condenó tal. Jesús dice, más le valdría no haber nacido. O sea, alguien dice, bueno, pero al final Jesús lo perdonaría. Bueno, eso no lo sabemos y como en el cielo tendremos tiempo de preguntarlo, ya podremos preguntarlo y ya está. Y efectivamente, lo vende por 30 monedas. ¿Qué pasó con las 30 monedas? Pues esto es una cosa también muy curiosa porque hay dos versiones. La gente no lo sabe porque no lee el Evangelio, pero hay dos versiones en el Nuevo Testamento. La versión que todo el mundo conoce es la de Mateo, que dice que cogió las 30 monedas, las tiró cuando volvió a hablar con los sacerdotes, dijo, no quiero este dinero. Eso aparece en La Pasión de Mel Gibson, en la película. Sí, sí. Esa es la versión que todo el mundo conoce. Pero en los Hechos de los Apóstoles aparece una referencia curiosa, que San Pedro dice, Judas, aquel que, en vez de decir que se ahorcó, dice que reventó por la mitad del cuerpo y sus vísceras se desparramaron. Y dices, ¿cómo? O sea, cayó de cabeza y tal. Entonces dices, ¿esto cómo es posible? ¿En qué quedamos? Y ahora veremos otra contradicción, porque claro, también dice que Judas compró el campo del alfarero. Entonces esto contradice lo que han dicho. Entonces, Jorge Manuel, ¿Judas no murió ahorcado? Sí. ¿Murió ahorcado? Sí, es muy posible. O sea, pero hay que tener en cuenta que en el tiempo de Jesús no había, no, nadie se ahorcaba con una soga. Sino ahorcarse viene de coger una horca, es decir, de coger dos ramas y colgarse del cuello con las ramas. Entonces, para ahorcarse lo que habría que hacer es coger dos ramas de árbol, tirarse, que haya una cierta altura para que tú puedas quedar colgado, porque si no, no te ahorcas. Entonces, ¿es posible que una rama le abriera las tripas y cayera? Bueno, eso podría ser, es una posible explicación. Pero en cualquiera de los casos no hay contradicción. Es decir, puede ser que muriera ahorcado y aún así sus vísceras se desparramaran o que cayera, se rompiera la rama, cayera al suelo. O sea, hay diversas. O sea, no hay una contradicción estrictamente, aunque aparentemente la hay. Entonces, otra cosa curiosa es, ¿y entonces qué pasó con las 30 monedas? ¿Fue él el que compró? ¿Entonces le dio tiempo a comprar si él había tirado las monedas en el templo? ¿Cómo es posible? Bueno, entonces hay que entender también el derecho. O sea, jurídicamente los judíos, y concretamente los sacerdotes, dicen, no podemos meter estas 30 monedas en el cepillo del templo, o sea, en el gazofilacio, porque son son precio de sangre. Entonces, precio de sangre es porque ellos consideraban que una cosa podía quedar impura por el destino. Esto, el concepto de la pureza e impureza que tienen los judíos no tiene nada que ver con lo que nosotros nos planteamos. Entonces, hasta el punto de que tú cogías una copa impura y tirabas un líquido y dijimos que era como la impureza subía hasta la jarra, que dejaba impuro el contenido. Es una cosa muy curiosa. Bueno, pues claro, ellos dicen, no podemos tirar esto porque es dinero impuro. Y entonces se les ocurre, pues eso hay que tener en cuenta la mentalidad esta, se les ocurre comprar
como es un dinero impuro, algo impuro para impuros. Es decir, compran un lugar que hay que tener en cuenta que dice el campo del alfarero, los alfareros trabajaban con tierra y se consideraba que la tierra podía ser impura por diversas cosas. Y entonces, pero bueno, se podía comprar el campo del alfarero y ahí hacer un cementerio para extranjeros, o sea, impuros. Y efectivamente, lo más sorprendente es que ese campo existe hoy en día y tiene canalizaciones como para de agua, como si hubiera servido para la alfarería. O sea, esto es sorprendente, pero es así. O sea, tú vas a Jerusalén y te enseñan el sitio donde estaba el campo del alfarero. Y efectivamente están enterrados extranjeros. Que lo compró Judas. Entonces, claro, no es que lo comprara, sino que los sacerdotes lo que no hacen es adquirir la propiedad, sino que lo compran a nombre de Judas. Es decir, esto es un subterfugio legal, pero que a ellos les venía bien. Lo compraba en nombre de Judas y, bueno, es Judas el que lo ha comprado, ¿no? Claro, lo que pasa es que Judas, como no está, no va a hacer nada, ¿no? Y lo utilizan ellos. Luego tenía sentido que arrojase las monedas, las 30 monedas claro, de plata, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, que lo que cabe pensar es que él arrojó las 30 monedas de plata, pero aquellos no tomaron posesión. Dijeron, vale, nosotros, como si tuviéramos un mandato, lo que vamos a hacer es comprar el campo a nombre de Judas. Por eso es verdad que no lo hizo Judas, pero se hizo a nombre de Judas. Y esas monedas no eran euros, evidentemente. ¿Qué monedas no. eran? Pues yo creo que son denarios de plata. Entonces, estos tenían la carita del emperador también, efectivamente. Y, bueno, es un precio bastante... Bueno, bien, o sea, ajustado al sitio. O sea, es decir, que compraron un sitio para un enterramiento de extranjeros, que está muy bien, sí. ¿Y esas monedas qué ha sido de ellas? Hombre, las monedas ya no lo sé, pues se las quedaría el dueño de que vendía el campo. ¿Pero se conserva hoy alguna moneda? ¿O? De esa época sí que se conservan monedas, sí. Pero no se sabe a ciencia cierta si son algunas de las 30, ¿no? No, pero vamos, o sea, que el destino fue la compra de un cementerio, está claro. Y además es que ese cementerio existe, que es lo sorprendente. Porque yo he oído por ahí que si en tal sitio se conserva una de las 30 monedas de plata de Judas y tal, todo eso es un invento, un cuento chino, vamos. Bueno, no es que, vamos a ver, es que esto es una cosa que es general, que se puede aplicar a todas las reliquias, ¿no? Es decir, hay veces que las reliquias se convierten en, esto es una moneda como las de Jesús, esto es una de las monedas de Jesús. Es decir, que a veces la tradición popular transforma un poco las cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando hubo una temporada que se dijo que la Sábana Santa era falsa, pues había gente que tenía copias de la Sábana Santa y decía, pues a lo mejor la nuestra del pueblo, esta será la auténtica. Y yo, bueno, pues perdona, si dice que es una copia de la que está en Lire, en Chambéry, en Turín, evidentemente no es la original, está diciendo que es una copia, ¿no? Entonces no puedes decir, pues si aquella es falsa, esta que es copia de la otra será la auténtica. Pues no. Es decir, que hay que tener cuidado porque a veces no es que haya mala idea, sino que se transforman las cosas. Yo pongo muchas veces el ejemplo de camisetas de Ronaldo o de cualquier futbolista de estos que ponen, o de Messi, ¿no? Que pone Messi y tal. ¿Son reliquias de Messi? No, en absoluto. ¿Pero son como la de Messi? Sí. Entonces, con el paso del tiempo podría alguien decir, pues esta es la camiseta de Messi, ¿no? Porque fíjate, claro, tiene su nombre. Claro, lo que sí que se conserva mal, como tú dices, son denarios de plata, pero claro, sí, vete pero claro, a saber. De la época. Eso sí. Vamos al Huerto de los Olivos. Muy bien. ¿Quiénes fueron los que detuvieron a Jesús? ¿Fueron romanos? ¿Fueron judíos? Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que eran judíos los que detuvieron a Jesús. Pero, sin embargo, Juan utiliza unas palabras que normalmente se utilizan para hablar de una cohorte, es decir, expresiones... Yo tendría que acordarme, pero es igual, en griego, las expresiones que utiliza son como las que se utilizaban para un grupo, además, muy numeroso. Es que tenían que ser como 600, eso es imposible que hubiera 600 romanos. Y sobre todo sin conocimiento de Pilato, porque hay que tener en cuenta que el que mandaba las tropas romanas era Pilato. Y Pilato, cuando Jesús le presentan, él no conoce el caso de Jesús, porque pregunta. Entonces, ¿tú quién eres? Y tal. O sea, les pregunta y los judíos dicen, no sería, si no fuera un delincuente no te lo habríamos entregado. Bueno, entonces, o sea, que Pilato no lo conocía. Por tanto, que sea
una corte de romanos es difícil de pensar, ¿no? Es decir, y sin embargo hay precedentes de otros textos que se utilizan las mismas palabras griegas para referirse a grupos armados judíos. Por tanto, no es significativo, a pesar de que se traduce a veces como una cohorte y cabría pensar que serían romanos, no. Por otra parte, eso es coherente, porque, vamos a ver, si Pilato hubiera mandado un destacamento de romanos, le hubieran entregado a él directamente el reo. Claro. Entonces, lo mandó Caifás. Claro, exactamente. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Entonces, si nosotros leemos exactamente o con precisión lo que dice el texto de los evangelios, a ver, aquí tengo que hacer un paréntesis necesariamente, y es, yo estoy, para mí ha sido un grandísimo descubrimiento un libro que se llama, no quiero, no tengo comisión ni nada, pero es que verdaderamente es muy llamativo. Interesante, dilo, dilo. Sí, es un libro que se llama La Pasión de Cristo, un relato original, o una versión original. Entonces, ¿de quién es ese libro? Es un autor que es un profesor de la Universidad de San Dámaso de Madrid, que es García Pérez, me parece. Sí. ¿Es un libro nuevo o es un libro es que relativamente nuevo. Sí. Entonces, García Pérez lo que dice es una nueva hornada de estudiosos del Evangelio que han descubierto, o sea, no han descubierto, sino que han profundizado porque son estudian lenguas semitas y también griego. Entonces hay una cosa que llama mucho la atención. El texto de los evangelios está escrito en griego, pero con expresiones que son traducción literal de construcciones semitas. Entonces, eso origina que los textos de distintos evangelios parece que digan cosas contradictorias. Eso, claro, los racionalistas del siglo XIX, bueno, y el siglo principio del siglo XX dijeron, no, el evangelio es mentira porque hay contradicciones y tal. Y esto lo que están haciendo es decir, vamos a ver, esta expresión en griego se corresponde exactamente a un texto, o sea, o una estructura, dijéramos, semita, que no quiere decir lo que se ha traducido. Yo generalmente pongo un ejemplo, que es en Valencia y en Cataluña, y ahora he visto que se ha extendido ya a toda España, utilizamos una expresión que no es castellano, que es me sabe mal. Me sabe mal, literalmente en castellano significa tiene mal sabor, que es lo que me dijo a mí un señor de Ciudad Real. ¿Cómo que qué tiene mal sabor qué? Dije yo, bueno, esto... Claro. Y yo me quedé sorprendido porque yo estoy acostumbrado a decir me sabe mal para decir siento hacer esto, en fin, una cosa así, ¿no? Y claro, no hay... O sea, tú lo pones en español y significa una cosa distinta. Y tú lo estás haciendo con una estructura mental que significa otra diferente. Entonces, claro, ¿qué hacemos aquí? Pues estos señores han empezado a descubrir que hay una serie de elementos. O sea, hay cosas que parecen que son incompatibles, ¿no? Por ejemplo, son expresiones que pueden significar dos cosas distintas. Claro, exactamente. Claro. Y hay muchísimas. O sea, por ejemplo, hay... Bueno, ya ahora lo diremos. Bueno, pero es igual. Lo puedo decir ya. Por ejemplo, cuando dice Pilato, dice, sabía que se lo había entregado por envidia. Y tú lees... ¿Qué significativo es eso? Y tú lees y dice, ¿por envidia de qué? O sea, ¿por qué el Sanedrín iba a tener envidia de Jesús? Y entonces empiezan a dar lucurar, ¿no? Porque se estaba quitando a los clientes y tal, o algo así, ¿no? Pero es que resulta que estos dicen, estos especialistas en lenguas semitas, dicen, es que hay una palabra que en arameo significa tanto envidia o celos, que es lo que parece que se ha traducido, pero tiene otro significado que es celo. Celo, es decir, claro, y eso es lo que es decir, el celo apostólico, el decir, también se dice el celo por el templo, tal y cual, hay otra expresión, es decir, hablando del rey David, que era celoso de los derechos de Dios y tal, una cosa así, pero celoso no como que tiene celos, sino que tiene celo. O sea, lo entregaron por celos, por celos, exacto, pues, y eso es muy importante, porque claro, Jesús, ¿por qué es condenado por el Sanedrín? Es condenado por el Sanedrín porque se proclama igual a Dios. Entonces, en el Deuteronomio se dice que si hay un personaje falso que dice que va a hacer un milagro y el milagro se cumple, dice, pues es que Dios os está poniendo a prueba. Dice, porque eso, dice, merece la muerte. Entonces, por celo religioso, el Sanedrín, cuando Jesús dice que está al igual, el nombre de igual al Padre, dice, ¿para qué necesitamos ya más? Porque se acaba de condenar. Y Jesús lo sabía, que se había condenado. Pero él mantiene que es igual a Dios Padre. Y entonces, claro, ahí la condena es por motivos religiosos. Cuando llega Pilato, dice, sabía que lo había entregado por celo religioso, pero eso quedaba al margen, no tenía jurisdicción Pilato para condenar a Jesús. Y entonces,
¿Qué ocurre? Que tienen que cambiar la acusación para que merezca la muerte. Y en Roma existía una cosa que eran los crimina y otra cosa que eran los delicta. Por eso nosotros tenemos la palabra criminal y delincuente, ¿verdad? Y que son distintos. Los crimina eran delitos que atentaban contra el Estado. Es decir, por ejemplo, un señor que se proclamaba rey o que proclamaba la independencia de una comunidad autónoma, el castigo era la crucifixión. Y claro, entonces, los judíos querían que Jesús fuera condenado a muerte, pero ellos no tenían la posibilidad de aplicarlo porque, por la dominación romana, solo podían aplicar la pena de muerte los romanos, pero no por motivos religiosos. Entonces, ellos le cambian el motivo de la acusación y entonces le dicen, este se ha proclamado rey. Y eso justificaría la muerte de cruz. Pero cuando Pilato le pregunta a Jesús, Jesús le contesta, mi reino ahora no es de este mundo. Por cierto, el ahora no está traducido en ningún sitio, pero si miras el texto en griego y el texto en latín, lo que pone es precisamente mi reino ahora. Dice nunc en latín. Mi reino ahora no es de este mundo, dice Jesús. No sé por qué esa palabra no la han traducido en ninguna Biblia en español. Qué curioso. Pero sí, a mí me parece sorprendente porque es una frase importante. Pero claro, Pilato dice, pues este no se proclama rey, o sea, dice que no. Entonces dice, no encuentro ningún motivo para aplicar la pena de muerte. Y entonces intenta salvarlo, que es, lo flagela, da ya una sentencia de flagelación, y esa flagelación, y lo muestra al pueblo, he aquí el hombre, ecce homo, con la intención de que ellos le perdonaran. Es decir, le dijeron ya suficiente, ¿no? Pero curiosamente, aquí existen crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? Pues porque dice el Deuteronomio, maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Entonces, si Jesús moría crucificado, no podía ser el Mesías. Y acababan con Cristo y con el cristianismo. Sin embargo, si hubiera muerto de la flagelación, que podía haber muerto por una septicemia, como no había antibióticos, pues podía haber tenido un proceso aséptico y se hubiera podido morir, ¿no? Pero en el caso de morir en la cruz, estaba claro que no podía ser el Mesías. Eso es lo que ellos intentan, que muera así. Entonces Pilato lo que hace es intentar que lo perdonen. ¿Por qué Pilato no lo perdona simplemente? Pues porque se lo han entregado ya condenado. Es decir, a Barrabás lo podía soltar libremente porque lo había detenido él, pero como viene de manos del Sanedrín y con una condena, pues, ¿qué es lo que dicen estos? Si no fuera delincuente, nosotros lo habríamos entregado. Y lo que intenta es que el otro lo mate. Él intenta liberarlo flagelándolo, pero lo que hace es que duplica la condena, porque cuando aquellos insisten en crucifícalo, crucifícalo, pues tiene que aplicar la pena. Y bueno, él se lava las manos y dice... Pues ya está, ahí está. Regresemos, sí, Jorge Manuel, regresemos, si te parece, a Getsemaní, uh-huh. Al huerto de los olivos, en medio de esa maraña de judíos que no de romanos, como hemos visto, ¿verdad? Que apresan a Jesús. Hay un personaje joven que huye desnudo de ahí. Uh-huh. ¿Quién es este hombre? Pues eso también ha llevado ríos de tinta a los exégetas. Porque... Claro, es muy importante, es que el estudio literario de las palabras es muy importante. Dice que era un joven cubierto su cuerpo desnudo con una síndone, no dice una sábana. Eso es una traducción reduccionista, porque síndone es sábana de lino. Por tanto, es un chico de familia bien, joven, pero rico. Porque una sábana de lino no la tenía cualquiera. Entonces... Era como este que estaba envuelto en seda, pues no todo el mundo tiene una tela de seda para dormir. Entonces, si hubiera sido un pobre, una persona, dormiría con su túnica, punto. Entonces, cuando es un joven que duerme, o sea, que parece que se ha ido a Monte de los Olivos, bueno, la tendencia, pues no es un tipo normal. Entonces, la tendencia ahora mismo a explicar esto es que puede ser, hay diversas opiniones, pero todas se pueden desmontar. Yo creo que la más verosímil es que es el propio evangelista, Marcos. ¿Por qué? Entonces vamos a decir varias cosas. Porque Marcos, y ahora diré por qué, pensamos que era el hijo del dueño del cenáculo. Eso se enlaza con lo que hemos dicho al principio. Sí. El hijo del dueño del cenáculo. Ese segundo piso, ¿verdad? Esa casa de dos pisos. Claro. Entonces, nos podemos imaginar. Yo creo que todo el que ha tenido... Una familia pudiente, Marcos. Sí, pero todo el mundo que ha tenido niños o adolescentes sabe perfectamente, se puede imaginar la escena. Llegan aquellos y dicen, nos vamos a orar. Y entonces el hijo del dueño de la casa le dice, papá, ¿puedo ir con ellos?
es un adolescente que quiere ser mayor. Entonces se va con ellos al huerto de los olivos, que probablemente era, él, era de la propia familia, del, del dueño del cenáculo. Entonces se va con ellos. Y él, pues va con su cuerpo desnudo con una sábana, pero cuando echan mano, suelta la sábana y se va. Si no, no tiene sentido que el evangelista diga eso. En un momento trágico, culminante, en el que están de repente deteniendo a Jesús, lo van a matar, en fin, tal. Y aquel dice, y había un chico joven, tal, y soltando la sábana huyó desnudo. Y dices, ¿qué sentido tiene que diga eso? A no ser que sea él. Es decir, es una forma indirecta de firmar el evangelio, decir, yo estaba allí. Podría ser eso, y eso es la versión, dijéramos, que es más posible. ¿Cómo sabemos que era, podía ser el hijo del cenáculo, del dueño del cenáculo? Pues porque en Hechos de los Apóstoles, concretamente en 12:12, esa cita si me la sé, pues dice que cuando Pedro sale de la cárcel, o sea, aparece un ángel, cree que está soñando, se le caen las cadenas de las manos y tal, entonces él sale a la calle, cree que sigue pensando que está en un sueño, pero claro, era la fiesta de los ácimos, es decir, volvía a ser Pascua, 11 años después. Esto ocurre el año 44. Entonces, y dice que se fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos, porque había muchos orando. Es decir, ¿qué hacían muchos cristianos orando el día de Pascua que se conmemoraba la institución de la Eucaristía en una casa? Probablemente el mismo cenáculo, que era un sitio que eran amigos y que les habían dejado durante años, ¿no? Entonces, claro, ahí ahora ya no dice encontraréis el dueño de la casa, ¿no? No habla del dueño de la casa, sino de la viuda, porque si no, no se citaría el nombre de María. María, la madre de Juan, apellidado Marcos. San Marcos es el que nosotros llamamos el evangelista Marcos, ¿eh? Es decir, o sea, Juan Marcos es el evangelista Marcos. Como hay otro evangelista Juan, para no liar, nosotros le llamamos por el apellido Marcos. Y sabemos que San Marcos es el que fue con San Pedro a Roma. ¿Por qué? Porque siendo de familia bien, sabía el idioma internacional, que era el latín. Los judíos sabían griego, se calcula que un 20% de la gente que vivía en las ciudades hablaba griego habitualmente, sabían hebreo y arameo, lógicamente, pero no todo el mundo sabía el idioma internacional, que era el latín. Sin embargo, la gente que había estudiado sí. Entonces, este Marcos es el que después acompañará a Pedro a Roma y le hace de traductor e intérprete. O sea, el Evangelio de San Marcos es la predicación oral de Pedro en Roma, que es interesantísimo. Por eso dice cosas que solo Pedro puede saber. Por ejemplo, cuando Jesús le mira y le dice, pues eso, es decir, aquel se arrepiente porque lo ha vendido, o en fin, una serie de cosas, o sea, lo ha negado, mejor dicho. Hay una serie de cosas que solo Pedro puede saber y que Marcos recoge porque está oído del propio San Pedro, ¿no? Entonces, en su evangelio, él añade lo del joven desnudo. O sea, es que puede ser él perfectamente. Esa sería la interpretación más claro. Común. Bueno, del huerto de los olivos subimos al Gólgota. Ahora, y nos encontramos a Jesús rodeado de dos ladrones, a su derecha, sí, y a su izquierda, ¿verdad? Ahí se establece un diálogo, y luego también se ha dicho que sí, o se ha cuestionado la posibilidad de que Dimas, el buen ladrón, sí, ¿verdad?, fuera un teólogo. Ah, poco menos, porque dice, o sea, es que claro, esto es otra vez la traducción exacta de lo que dirían los evangelios según esa base semita. No es exactamente la de estando con el mismo Dios en la... O sea, es que claro, o sea, el buen ladrón le dice al otro, estando con el mismo Dios en el suplicio, tal, no sé qué. Dices, hombre, que este sabía que Jesús era Dios, que era un teólogo o algo así. Eso, por eso se ha dicho alguno. Dice, hombre, aquí se han pasado. Es decir, que es no. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, pues estos que estudian la raíz semita, en realidad, lo que tendría que decir, es decir, no tenemos el texto original, pero lo que encajaría con lo que suponemos que dijo, sería algo así como, sabiendo que te vas a presentar ante el mismo Dios. O sea, es que no es exactamente lo mismo. O sea, hay unas palabras que se han traducido de una forma que no es la correcta, parece. Entonces lo que dice es poco menos lo que le dice al otro. Sabiendo que vas a ser juzgado por el mismo Dios, estás aquí vituperando a este pobre. O sea, no es que diga que Jesús lo reconoce como Dios porque que había tenido una iluminación de repente. No hace falta que sea eso, ¿no? Es decir, sencillamente puede ser que lo que le diga al otro es, hombre, en este momento en el que estás a punto de rendir cuentas a Dios, encima no te metas con este pobre, ¿no? Y encima, porque además no ha hecho nada y nosotros sí que lo merecemos, ¿no? O sea, haz méritos, ¿eh? Sería una cosa así, simplificando mucho, ¿no? Yo sí recomiendo, le he dicho que recomendaba el libro porque ahí da
las palabras griegas y las palabras semitas que se pueden haber cambiado, y explica palabra por palabra por qué esa traducción se ajustaría más a lo que yo acabo de decir que lo que se ha utilizado habitualmente como traducción, ¿no? Cuéntanos, Jorge Manuel, que da gusto hablar contigo, eres un libro abierto, hablando de libros. Bueno, sí, claro. Háblanos de José de Arimatea, ¿verdad? De Nicodemo, uh-huh. Estos personajes que pasan como de puntillas, ¿no? Efectivamente. Pero que son muy importantes. Muy importantes. De momento hay que tener en cuenta que eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo de Jerusalén. Ejercía como, efectivamente, como tenía competencia en diversos temas de carácter... no solamente, es que era doble, tenían carácter jurídico pero también doctrinal, y marcaba también la interpretación correcta de la ley hebrea, ¿no? Entonces, Nicodemo y José de Arimatea son los que defienden a Jesús durante el juicio del Sanedrín. Precisamente me parece, no sé si es Nicodemo, ahora no me acuerdo cuál de los dos es, pero dice, bueno, o sea, ¿cómo que vamos a condenar a este cuando los sumos sacerdotes dicen mandan en una primera expedición a los soldados, no los soldados, sino los guardias del templo, a que detengan a Jesús? Y entonces aquellos vuelven diciendo, es que no hay un hombre que hable así, entonces no nos hemos atrevido. Entonces los sumos sacerdotes dicen, pero ¿cómo no habéis detenido a Jesús? Y entonces es Nicodemo José de Arimatea, no sé exactamente, no recuerdo exactamente cuál de los dos, que dice, ¿desde cuándo nos permitimos condenar a una persona sin escucharlo? O sea, tenemos que juzgarlo previamente. O sea, que se ve que dentro del Sanedrín, por lo menos estos dos estaban en contra de que se condenara a Jesús. Y por tanto lo consideraban un personaje, o sea, posiblemente el Mesías, seguro, o algo más. José de Arimatea es el que consigue la sábana, ¿verdad? Claro. De lino, el lienzo de lino, ¿no? Claro. Es la sábana santa que se conserva ahí en Turín, ¿no? Sí, pero además es que es un lienzo. La sábana de Turín se corresponde a un lienzo de lino tal como el que servía para hacer el traje del sumo sacerdote de Jerusalén, que la tarde del Yom Kippur entraba en el templo, en el Santa Santorum, y pronunciaba el nombre de Dios. Eso ocurría una vez al año. Y es decir, es una sábana muy importante. Según la normativa judía, estaba hecha con un tipo de lino, que era una sarga de cuatro, que venía de la India. Curiosamente, había tráfico comercial entre la India y Jerusalén. Entonces, a Jesús lo entierran con una sábana, pero una sábana de lino, porque dice síndone. Entonces, ¿dónde podría haber comprado José de Arimatea una sábana de lino? En el templo. Él estaba en el Sanedrín, tenía acceso directo al templo, y probablemente allí sí que tenían telas. O sea, y compra la mejor tela para envolver el cuerpo de un cadáver. Cosa que es llamativo, porque la Sábana Santa está claro que muestra un hombre crucificado, un criminal que había cometido un crimen y por tanto había sido crucificado. Y se va a utilizar la mejor tela que se puede conseguir en Jerusalén. Bueno, pero si era José de Arimatea, que era rico, varón rico y justo, dice el Evangelio, pues es perfecto que él comprara la mejor sábana. Y Nicodemo llega con, dice, cosa de 100 libras, que serían el equivalente a unos 30 kilos. Es un saco de esto, de ungüentos, o sea, de para hacer. O sea, que podía haber hecho un lecho. El cuerpo, claro, exactamente. Entonces, claro, le hacen un entierro digno del sumo sacerdote, y además con los ungüentos que cita Plinio el Viejo, según las últimas investigaciones, como ungüentos utilizados en el entierro de los reyes. O sea, que a Jesús le entierran dos personajes muy importantes, y además personajes que utilizan el procedimiento de un hombre muy importante para enterrar, para a un enterrar crucificado. Al rey de reyes. Claro, claro, claro. Pero es que ellos piensan eso. Es decir, claro, exactamente. Es la verdad es que es increíble, porque José de Arimatea es el que consigue también el sepulcro, sí, donde es enterrado, ¿no? Claro, la tumba de Jesús, ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces, ¿y cómo dice, es la tumba de Jesús? ¿O cómo? Pues parece que tendría que ser, según los estudios... No era la tumba de un criminal. No. Porque los criminales eran expuestos... No, eran enterrados. Expuestos, claro, no eran enterrados. No eran enterrados. Normalmente lo hubiera tirado a una fosa común o algo así. Y además es que nadie reclamaba el cuerpo de un criminal, porque era como decir, yo también estoy con este, ¿no? Pero claro, si se lo pide a Pilato, dos personajes que eran... De los príncipes, de los sacerdotes, eran los que estaban ahí, los sacerdotes o los príncipes del pueblo, o sea, es decir, clase alta, es decir, senadores, dijéramos, que formaban el Sanedrín, pues claro, a lo mejor Pilato, para quedar
como no distingue quiénes son a favor y quiénes son en contra, pues les dice, pues bueno, pues llévatelo. Pero no era muy frecuente. Entonces le hacen un entierro digno de un rey y con una tela digna del sumo sacerdote, nada menos. Eso es muy llamativo porque es un dato objetivo que descontextualiza la Semana Santa. Si no es el caso de Jesús, a ver tú cómo se va a enterrar un criminal así. Pero lo entierran fuera de las murallas de Jerusalén, ¿verdad? En aquel momento. Sí, ¿no? Sí. Además, San Juan dice, en el lugar donde lo crucificaron había un huerto y en el huerto un sepulcro. Se estaban pegados. Estaban muy cerquita. Que esto, la gente no cae en esa idea. Porque dice, en el mismo lugar había un huerto y en el huerto un sepulcro donde no había sido enterrado nadie todavía. Y dice que es un sepulcro nuevo. Cabe pensar, porque en el tiempo de Jesús precisamente se cambia de un sistema a otro de tumba. Normalmente se enterraban en nichos como nuestros cementerios, que son perpendicularmente a la pared. Es decir, meten así la caja, donde no había caja, pero lo meten perpendicularmente a la pared. Un banco excavado en la roca, ¿no? Entonces, en ese momento se empiezan a hacer lo que se llaman tumbas de arcosolio, donde había un banco y un arco encima y de un hueco. Y en ese hueco se podía colocar el cadáver. Entonces, había una primera sala donde se embalsamaba el cuerpo y luego se pasaba directamente a la segunda sala, se cerraba la puerta porque las tumbas no eran para visitarlos, ¿no? Y los familiares podían entrar a la primera sala pues para velar al muerto, pero él estaba en la segunda sala, ¿no? Entonces, cabe pensar, yo por ejemplo he visto en Jerusalén el templo de, digo el templo no, el sepulcro de la reina Adiadene, si no me equivoco, y ahí es exactamente así, tiene una primera sala con un banco corrido donde se embalsaban los cuerpos y luego diversas salidas con a otras segundas cavidades donde se colocaban en tumbas de arcosolio, claro, los cadáveres. Esto es una tumba de un rico, pero es que José Arimatea era rico, entonces se había hecho una tumba ad libitum, pero probablemente solo estaba excavada una única segunda sala, porque podían salir diversas a distintos sitios, y eso explicaría que Jesús tiene una tumba de un rico, claro, evidentemente. Esa tumba o parte de esa tumba se conserva hoy en el santuario, ¿no? O en la Basílica del Santo Sepulcro, sí, ¿no? En Jerusalén. Y además... ¿Dónde está la piedra del Gólgota? A ver, explícanoslo. Es que cuando llegas al Santo Sepulcro, yo he estado cuatro veces, pero iba con un arqueólogo, que es el que, la primera vez que fui con un arqueólogo, que era el padre Florentino Díez, que es el que excavó el Calvario. Es decir, los españoles hemos hecho cosas impresionantes, pero como no les hacemos ni caso, pues no, nadie lo sabe. Claro, pero, es un defecto muy español. Exactamente, pues el padre Florentino Díez excavó el Calvario. Y decía, me gustaría excavar la tumba, pero no me dejan porque, claro, es un follón. Pero sí que es verdad que nosotros hicimos una... De Strangis, esto ya está publicado, se puede decir. Hicimos un georradar, aprovechando un día que no se pidió permiso ni nada, porque si no hubiera sido imposible. Entonces se hizo un escaneado con georradar del subsuelo. Y efectivamente... Ahí parece que había tierra de un huerto. Es decir, que eso encaja con lo que sabemos del Evangelio. Entonces, era esta zona donde estaba el sepulcro era una zona que era se estaban extrayendo piedras, porque era una cantera. Esto se ha levantado en algunos sitios, el suelo de la Basílica de Santo Sepulcro, se han visto que están marcadas en el suelo, en la roca, piedras para ser sacadas, es decir, en una cantera. Pero había también un sitio donde se podía excavar en la cantera una tumba. Entonces, no tendría que haber muchas, pero se ha encontrado cerca de donde está el sepulcro que todo el mundo considera como el sepulcro de Cristo, pues hay otras tumbas más antiguas que se llaman la tumba de José de Matea, en fin, pero bueno, eso es una atribución. Claro, porque era una zona que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, donde había más tumbas, enterraba a la gente ahí entonces. Exactamente, claro. Exactamente. Claro. Entonces, ahí hay una... evidentemente, o sea, encaja lo que hoy día la gente va a Jerusalén y ve el Santo Sepulcro en el centro de la ciudad. Entonces, lo primero que hay que hacer es, yo doy charlas, yo soy caballero comendador de la Orden del Santo Sepulcro y explico todos los años a los nuevos, a los que ingresan en la lugartenencia de España Oriental, porque hay dos lugartenencias en la Orden del Santo Sepulcro, pues a los de España Oriental, que se reúnen en Barcelona, y allí van a reciben una charla explicando cómo ha evolucionado toda la zona. Entonces, si tú no tienes una idea clara de cómo ha evolucionado la zona, no entiendes nada. Pero si sigues las explicaciones que dan los escritores, los documentos que existen, el sitio de la sepultura de Jesús es, con bastante seguridad, el lugar que la tradición dice.
Esto pasa mucho, la tradición suele tener razón. Donde está hoy la Basílica del Santo Sepulcro. Exactamente. Ahí es donde está la tumba de Jesús. Claro. Entonces lo que ocurre es que cuando se construyó la Basílica, se derribó la primera sala. Posiblemente el cuerpo de Jesús no pasó a la segunda sala. ¿Por qué? Porque dicen que desde la puerta, agachándose, se veía. La puerta tenía una piedra rodante que cerraba. Entonces, cuando Pedro y Juan van al sepulcro, la piedra está rodada. Esto daría para mucho explicarlo, pero a lo mejor algún día hablamos del Santo Sepulcro en concreto y damos muchos datos. Otro programa. Claro. Entonces, desde la puerta con la piedra rodada, ellos ven el cuerpo, por tanto, en la primera sala. Si hubiera estado en la segunda sala, no lo hubieran visto. Entonces, es posible que dejaran el cuerpo preembalsamado o embalsamado, pero no lo pasaron a la segunda sala, que eso es lo que iban a hacer cuando terminaran de hacer el entierro. O sea, lo dejan provisional para que sea para parar porque viene el Shabbat y todas estas cosas. Y claro, posiblemente no pasó a la segunda sala. Entonces, precisamente, esa primera sala donde estaba el banco rodado, donde se preparaba el cuerpo, pues esa fue derribada. Lo cuenta San Jerónimo, que es un tipo genial, que dice que él ha ido a Tierra Santa, dice, a venerar la tumba del Señor. Y dice, pero, y entonces no es literal porque no me acuerdo literalmente las palabras, pero voy a decir que su sorpresa es enorme porque dice, con intención de resaltar y venerar la tumba de Jesús, han derribado lo que era más importante, que eran las piedras, todo lo que era la primera sala. Entonces dice, porque antes de que se construyera la basílica, aquí había como una especie de refugio. Claro, no es un refugio, es esa primera sala donde se prepara el cuerpo. Entonces, solo se conservó la segunda sala, que es donde está el arcosolio. Y eso es lo que parece que existe. De hecho, en el año 2017 se levantó la piedra, no se había hecho, pues por lo menos en 1000 años, se levantó la piedra del sepulcro, que es una piedra que se añadió, es una piedra de mármol. O sea, lo que veneramos cuando vamos allí, vemos una piedra de mármol que además está como rajada por la mitad para que nadie se la llevara para reutilizarla en otros sitios. Eso se hizo adrede. Y porque era una piedra importante, buena. Y cuando llegan allí, quitan la piedra del sepulcro y lo que encuentran es que hay una piedra más antigua rota con una cruz y por debajo el banco. El sitio donde habría quedado Jesús. Eso es así. Entonces, sin embargo, cuando entras por la puerta, que era lo que decías tú, es decir, cuando entras por la puerta de la basílica, te encuentras otra piedra probablemente de mármol y tal, que todo el mundo venera. Nadie sabe por qué. La piedra del ángel, creo que le llaman. ¿O? No, la piedra de la unción. Sí. La piedra de la unción. Sí. Pero antiguamente, en los dibujos medievales, esa piedra estaba fuera. No estaba en el sitio, estaba fuera. La metieron en la basílica para que la protegieran y ahí está. Entonces, no sabemos, porque a Jesús lo ungieron dentro del sepulcro, no fuera. Entonces no sabemos lo que es. Pero yo he llegado a la conclusión de que es una reliquia histórica de la Iglesia, porque todos los personajes que han ido a Tierra Santa han venerado esa roca. Y realmente, San Francisco de Asís, todos los grandes personajes que han pasado por allí han venerado esa roca. O sea, prácticamente es una piedra que lo que está dando es esa sucesión de siglos de gente importante o no importante de la Iglesia que ha pasado por allí venerando el lugar de la redención, nada menos. Fíjate que a mí me ha llamado la atención al tercer día, cuando resucita Jesús. Eso está narrado en los evangelios, como sabes tú mejor que yo. Llega María Magdalena, uh-huh, y entonces avisa a los apóstoles de que no está Jesús, uh-huh, de que no está el cuerpo de Jesús. Sí. Entonces eso, leyendo cosas, yo me he quedado alucinado, ¿no? Porque hay autores que dicen que Jesús realmente no murió y que se apareció en otros países y que no sé qué, no sé cuánto. Unas leyendas verdaderamente increíbles. Yo creo que es a raíz de esas palabras María Magdalena mal interpretadas. Bueno, ¿tú has oído algo de eso? Porque hay muchas cosas, pero me das pie para hablar de los guardias del sepulcro, porque claro, el tema está en que pasa, vuelve, voy, te voy a contestar, pero me dejas que te explique esto. Sí. Vamos a ver, cuando el texto me parece que es de San Mateo, no lo sé porque ya tengo un poco de lío con eso, pero da igual. Que se busque el que quiera, que busque los evangelios, que es muy interesante, que se lo lea y vea que hay cuatro versiones distintas, pero todas dan importantes. Sobre todo en estos días, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que hay que hacer. De jueves, es Viernes Santo. Claro. Pues claro, hay uno de los evangelistas que nos dice que
el día siguiente al de la preparación, los sacerdotes fueron a hablar con Pilato para decirle, pon aquí una guardia, ¿no? Y entonces la contestación, pero primero, el día siguiente al de la preparación sería el día de Pascua, por tanto es imposible eso. Entonces, claro, hay gente radical que dice, los críticos, no, eso es una mentira, tal. Estos que hacen el estudio semita del texto griego dicen, es que hay una expresión hebrea que significa, se podría traducir así, pero en realidad es al final del día de la preparación. O sea, no en, porque el día de Pascua es imposible que fueran a hablar con un impuro como era Poncio Pilato, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues la contestación de Pilato es, habetis guardiam, o sea, tenéis guardia, o sea, ¿a mí qué me decís? O sea, lo habéis detenido vosotros, me habéis obligado a que me salte la ley romana, porque nadie podía ser flagelado como se flagela a Jesús y luego crucificado, porque eran dos penas que eran incompatibles. Entonces, intentando salvarlo, le duplicas la condena. Entonces, Pilato estaría un poco mosqueado con los sacerdotes, ¿no? Le dice, pues tenéis guardia. Entonces, los sacerdotes colocan una guardia. Claro, hay gente que ha dicho, pues esto es imposible, porque tal, porque ¿cómo va a haber guardia romana? No, no dice que sean romanos, sino del sumo sacerdote, ¿no? Los guardias de del templo. Entonces, eso es perfectamente posible que sea así, pero sobre todo encaja con las palabras que se dicen más adelante, que dice cuando Jesús no está, dice, los sacerdotes les dijeron a los guardias, decid que han venido los apóstoles y los han robado y que os habéis dormido. Nosotros convenceremos a vuestros líderes, o sea, a vuestros jefes, de que no os hagan nada. Si hubiera sido una guardia romana, a los guardias romanos por haberse dormido y haber robado el cuerpo, vamos, les caía, en fin, la del pulpo. O sea, está claro que probablemente se lo hubieran ejecutado directamente. Pero si es guardia judía, los sacerdotes mandaban sobre los jefes de los soldados, con lo cual eso es coherente. O sea, la guardia tenía que ser judíos. Eso por un lado. Entonces, ¿se puede decir que robaron el cuerpo? No. Es decir, con las marcas que se ven en la Sábana Santa, este es un hombre que está muerto. O sea, tiene rigor mortis, tiene sangre premortal y postmortal, que coagulan de forma distinta. Hay un montón de detalles. O sea, con una lanzada en el costado era muerte segura. Por otra parte, los soldados romanos tenían la obligación de asegurarse la muerte, porque si no, pagaban ellos con su vida. O sea, la condena era a muerte, no era a ser crucificado. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, te dicen, recibirá no sé cuántos voltios, ¿no? Pero si por un casual te salvas porque no te mueres electrocutado, pues entonces ya se ha cumplido la condena, que es a recibir la descarga eléctrica. Pero en el derecho romano se decía innecem, a muerte. Y a la muerte significaba que si el reo no moría, se hacía responsable al soldado de no haber cumplido la orden. Y evidentemente, o sea, los que garantizan que Jesús está muerto son los soldados romanos, eso está claro como el agua. Entonces, claro, que luego se intenta justificar diciendo, bueno, vosotros diríamos que tal igual. Bueno, lógicamente, ¿qué iban a decir los judíos? Que lo habían robado, no podían pensar que hubiera resucitado. No. Pero, sin embargo, los otros tienen clarísimo que es así, hasta el punto de que los apóstoles dan la vida recordando o manifestando o asegurando que Jesús ha resucitado. De hecho, más sencillo, hay quien dice que nadie muere por una mentira. Claro. Es decir, ellos estaban convencidos de que Jesús había resucitado. Claro. Porque si no, no hubieran muerto. Porque hay un momento que dices, bueno, pues me quito del no así escena. No así los judíos, claro. Y de ahí arrancan las leyendas estas que se cuentan. Claro. Muy bien, Jorge Manuel, yo creo que la verdad que te emplazamos para volver a hablar del Santo Sepulcro, que no se me escapa, no se me olvida. Sí, eso ya merece un programa por sí mismo. Claro que sí. Como caballero, además, que eres, ¿no? Uh-huh. Caballero comendador de la Orden. Comendador de la Orden del Santo Sepulcro. Y a vosotros, amigos, deciros que, pues espero que os haya gustado y sobre todo servido este programa para vivir mejor, o para vivir como Dios manda, nunca mejor dicho, la pasión de Cristo, en estos días tan señalados de Jueves Santo, Viernes Santos, en esta Semana Santa. Os animo a leer los Evangelios y a ver una y otra vez este vídeo, porque os adentrará, ¿no?, en los prolegómenos de la pasión y en la pasión misma de Jesucristo. Deciros que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV, y que Dios os bendiga a todos.